Profe Saúl Maldonado, profe, el equipo no anda muy bien al torneo y se suma nuevamente ahora en Copa Venezuela en el juego de ida, sacando el juego contra el Monagas en Puerto Ayacucho. Sí, creo que la Copa puede ser un revulsivo para nosotros. No es un secreto que el equipo no está bien en el torneo, en la adecuación. Y la Copa Venezuela nos da esa posibilidad de borrar un poquito esa imagen que tenemos momentáneamente en el torneo, porque tenemos fe e ilusión que eso también lo vamos a arreglar. Vino Monaga hoy, un equipo duro, un partido complicado, de situaciones de gol para los dos equipos, y en eso creo que fuimos más efectivos nosotros y pudimos sacar la diferencia. Una diferencia mínima, no hay que ir confiado el miércoles que viene, pero es una diferencia al fin. Se viene una semana bastante dura para Tucanes. Próximo domingo Portuguesa, luego Monaga y culmina en Puerto Ayacucho con Carabobo. ¿Cómo está el camerino de Tucanes? Mira, el camerino trabajando, consciente de que no estamos rindiendo lo que tenemos que dar. Todo pasa por un mejor rendimiento de cada uno de los integrantes del grupo y lo importante es que están claros. Mientras el jugador esté claro, sabe qué es lo que tiene que mejorar. En el momento que el rendimiento individual empieza a mejorar, va a mejorar el rendimiento colectivo y vamos a tener un mejor resultado y vamos a hacer mejores partidos. Si analizamos el partido con Zulia, Zulia con tiro libre y una segunda jugada nos convirtió un segundo gol. Con muy poquito se llevó mucho. Nosotros tuvimos 7 situaciones de gol, incluyendo un penal, y no convertimos. Tenemos que mejorar eso, la efectividad de frente al arco. Y en ese camino estamos. Esto es de fe, de trabajo, de seguir luchando, de nunca bajar los brazos. Y vamos a seguir en eso hasta resolver la posición de la adecuación, porque esa no es la posición para el equipo. Y seguir luchando en Copa Venezuela hasta llegar lo más lejos que podamos.